Hello, hello, hello. Hello, good evening. Good evening. How are you today? I'm very good. Very good. Okay. Wait a minute, please. Okay. I'm just going to adjust something. Okay. So we're going to start with today's class, okay? Good evening, everyone. How are you today? Good evening, teacher. Good evening, Maggie. Yeah. Yeah, Maggie. How was your weekend, Maggie? Very good. Very good. Okay. Yeah. What did you do on Saturday or Sunday? I invited my mother to eat to the Cielo Mar restaurant in La Libertad. Oh, really? Yeah. Okay. Delicious. Was yes. it delicious? Okay. Yes. Right. Thanks. I can imagine. Yes. What did you eat? Long empanizada. Oh, okay, okay. Yeah. Why you didn't eat fish? It's better, right? The common yes. fish. Yes, yes, but I don't like to stay sacando la comida. Oh, okay, yeah. That's for home. You have to do it at home, right? Sí. Yes, yeah, yes, yes. Yeah. You have more time at home to do it. Yeah. Okay. Also, if you want to eat lobster, do you know what is lobster? Yes, yes. Costa Rica. Uh-huh. And also crabs. Crabs in the... You must do it at home, right? Because yeah. outside is different. You don't have the time, yes. enough time. In the mariscada. Delicious, right? Yeah. Yeah. Okay, okay. What about you, Hector? What did you do on Saturday and Sunday? Work. Work. I see you on series on Netflix. Oh, you saw stories. Series on Netflix. What series are you watching? Riverdale. Okay, yeah. Different stories like the girls. We used to watch different stories, yeah. Like, I was watching Betty La Fea. I like it. Because you laugh. Everyone, I like it. Yeah, yeah. Have you seen Betty La Fea? Yes, yes. It's nice. I already finished watching that series. Yeah. Okay, see. Hello, Julio, Ada, welcome to the class. Today we're going to study about... good evening. Good evening. Everybody. Good evening. How are you? I'm fine. Very good. Very good. We're How going to study... Well, I'm happy to be here. Okay. I think it's long time no see you. Yeah, it's like... I have been long time not seeing you, but just 2 days, right? No, 3 days without 3 days. The class. Yes. Yeah. Okay. Well, today we're going to study questions using yes, no questions using the verb be. Okay. Okay. What part of the platform are you right now? What lesson? You must be in lesson number 3, starting number 3 right now. Are you there? Yes. Yes, yes. Very good. Very good. Because in lesson number 3, you have to practice the prepositions again. And also you have to practice the yes, no questions. Yeah. Yes, no questions and answers. For example, okay, I'm going to present my screen. And I'm going to show you something, okay, related to that. I have a presentation here.
related to the yes, no questions using the verb be. Tell me if you can see the screen. Can you see it? Okay. That's the topic. Yes, no questions with the verb be. Verb be. It's very simple. Yeah, I'm going to try to explain this a little bit simple. And also, well, before this topic, you were practicing prepositions. In, on, under, next to, between. Did you practice the prepositions? Yes? Did you practice? Yes. Yeah, they were very few prepositions because they are more. Hay más, muchísimas más. But in the platform, you just find like six, I think, six prepositions. But today we're not going to talk about prepositions. We're going to talk about yes, no questions using the verb be. Okay? This is the topic. So, for example, take a look at this. Okay. First of all, you need to see here, this part. Okay, because in this part, you're going to find the what verbs goes together with the subject. Okay, the verb be se deriva en tres. Am, is, y are, ¿verdad? Yeah? Para I, usted usa am. Siempre. Para you, are. He, she, it, is. We, it, they, are. ¿Ok? Ya está. Ese cuadrito ya está así y no se puede modificar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, usted dice, I am a lawyer. You are a student. He is a doctor. She is a teacher. It is expensive, or it is difficult, cuando habla de cosas, ¿verdad? Esto es. We are classmates, somos compañeros. They are beautiful, etc. ¿Ok? Se debe conjugar de esta manera, ¿ok? Siempre va a ir el am con el I, de ahí con ningún otro. El am no se puede conjugar con ninguno de los que están abajo, solo con el I. ¿Ok? Y luego, ¿verdad? You, we y they son plurales. Los plurales siempre van a ir con are. Los singulares, los únicos tres singulares, que es he, she, it, van a ir con el is. Los singulares, ¿sí? Plurales con are, singulares con is. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Estamos bien? ¿No questions hasta acá? Facilito, ¿verdad? Facilito. Yo creo que ustedes hasta ya lo resolvieron en la plataforma. Sí. Teacher, ¿alguien dijo teacher? ¿Yes, Juan? José Mendoza. No, no, no. ¿No? Juan, ¿y por qué me decía que no había clase ahora? Es no que estaba confundido con el link que mandaron. Y entendí que para seguir, o como que se iba a parar el curso hasta que se llenara de nuevo la inscripción, algo así entendí. No, 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 para nada. Uh-huh, sí, entonces, si en caso no había clase, se iba a avisar ahí en el chat también, ¿verdad? Pero no, o sea, seguimos igual, ¿verdad? Confusión con... Ok, con, me causó pero está bien, claro. Está bien que preguntaran el chat, porque ahí es donde pueden aclarar sus dudas, ¿verdad? ¿Alguien dijo teacher? ¿Alguien preguntó? Sí, teacher. ¿Quién, quién? Sí, una consulta. Hola, Ramón, welcome. Dígame, Ramón. Gracias. Y con ese correo, no sé si será para inscribirnos para el siguiente módulo, si en caso pasamos o le hacemos caso omiso. Fíjese que yo no tengo idea de qué correo me están hablando, para empezar. Sí, yo creería que pueden preguntar en el chat y ahí mismo les responde, ¿verdad? Ahí de inglés corporativo les van a responder.
porque no sé, yo no he enviado ningún correo y no sé a qué correo se refiere, ¿verdad? Pero pregunten. Que pusieron ahí que enviaran. En el WhatsApp lo enviaron. Ah, no, el correo de la solicitud. Ah, no, el correo creo que fue en el WhatsApp, no me recuerdo bien, pero sí que volvieron a mandar la solicitud. En WhatsApp, entonces. O a la persona que les envió el correo, pregúntenle, ¿verdad? Reenvíenle y díganle a qué se refieren con este correo, ¿verdad? Podrían preguntar así, ¿verdad? Para que sea más personalizado. Hola, Irving. Sí, welcome. Hola. Hi, hola. Everyone. Hi. Sí, fíjese que del correo tengo entendido de que lo han mandado hasta súper temprano, porque en el último módulo una amiga ya tiene varios módulos avanzados y dice que entre un módulo y otro hubo una pausa de aproximadamente un mes. Y yo creo que para evitar ese impasse de estar analizando perfiles y todo eso sí, que sí. Le llevó aproximadamente un mes. Ajá, lo han hecho anticipado. Ok, entonces tendrían que volverse a inscribir, ¿verdad? Como para iniciar el segundo módulo, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. Creería. Pero sería bueno que pregunten, ¿verdad? Ok, chicos. Sí, porque mandado hasta hoy, esta es la semana para mandar eso. ¿Hasta esta semana? Hasta el 29. Hasta el viernes. Ok, ya están preocupados, ya los vi. Ok, bueno. Yo sé que van a solucionar eso, ya van a ver, ¿ok? No es nada malo. Y además van bien. Si van hasta la lección 3, ya llevan ganado varios puntos, ¿verdad? Porque por ahí vamos ahorita, lección 3, ¿sí? Vamos todos por la lección 3, ¿verdad? Quien vaya atrás de la lección 3, sí, preocúpense. Sí. Porque va atrasado y tenemos que estar al día. Vale, seguimos. ¿Ninguna pregunta del tema? Sí, dígame. Una duda en cuanto al you are. Ok. Debe entenderse tú eres, pero también creo que puede entenderse ustedes son. Sí, perfecto. La pregunta es porque dice que todos los plurales llevan are, pero en el caso que cuando es singular, ¿qué es el you are o tú eres? En el caso del you, ¿verdad? En el caso del you es una excepción, ¿sí? Ok, gracias. You are. No se puede decir you am ni you is, ¿verdad? Ya es la regla, ¿verdad? Y es una excepción que es un singular cuando dices tú. Porque el you se usa para, como acaba de decir William, se usa para tú y para ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo a Ramón, you are a great student. Y también les puedo decir en general a todos ustedes, you are great students, ¿verdad? Pero siempre con el are, el you va con are. O sea que este cuadrito lo que les está diciendo es que no puede moverlo, ¿sí? Ahí está y no se puede variar. Ok, seguimos. Cheers. ¿Yes, Ramón? Cheers. Entonces, depende del contexto, me imagino yo que nosotros vamos a entender si se refiere a ustedes o a tú. Exacto, sí. Ahí es donde usted identifica, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita digo, Ramón, you are a great student. Ah, todos saben que estoy hablando de Ramón. Pero de ahí digo, all of you are great students. You are great students, ¿ok? Ah, se está refiriendo a todos nosotros, dicen, ¿verdad? O sea, el contexto va claro. Seguimos. No more questions? No. ¿No? Ok. Ahora, la forma de hacer pregunta, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, I am a teacher. Acá, lo que está acá, I am a teacher. Aquí sería, am I? ¿Sí? Eso se voltea, va al revés. Ya no digo I am, sino que digo am I, para preguntas. Y el signo de interrogación al final. Number two. Ya no digo you are, sino que se dice are you. ¿Verdad? Ya no se dice he is, sino que is he. En oración, she is, y aquí es is she. Todo va al revés, ¿verdad? El verbo to be va primero y el pronombre va después. Es al revés de una oración. Y no se les olvide colocar el question mark at the end, al final. Para responder a las preguntas, usted dice, por ejemplo, am I a teacher? Les pregunto a ustedes, am I a teacher? ¿Qué me van a responder?
Yes, you are. Yes, you are. Excellent. Yes, you are. Okay. ¿Y si no fuera? No, you aren't. No, aren't. ¿Puede decirme you aren't o no, you're not? Se puede hacer la abreviación, la contraction, en el, usando el pronombre, you're not. Y el not dejarlo not, o se puede decir también you are, no, sorry, you aren't. You aren't. You aren't. De las dos formas se puede. ¿Verdad? Ahora, are you students? ¿Qué me van a responder? Yes, yes, I am. Yes, we are. Ah, aquí estoy preguntando en general, ¿verdad? Are you students? Por ahí Erivin contestó bien. Yes, we are. We, usando el we, porque están hablando nosotros, incluyéndose a usted, el que está hablando. Erivin se está incluyendo él. Y si dice, yes, I am, solo está diciendo, sí, yo soy un estudiante, ¿verdad? Pero yo pregunté, you, a todos. Are you students? Yes, we are. Yes, we are. Nosotros somos. We are. Si yo le pregunto solamente a Ana Lilian. Ana Lilian, are you student? Ahí no me contesta, we are. Ahí me contesta, yes. I am. Yeah. Ok. Ahora, otra pregunta en negativo. Are you teachers? No, we aren't. No, we aren't. No, we aren't. Or, si le pregunto directo, Julio, are you a teacher? No, I'm not. No, I'm not. Yeah? No, I'm not. Okay. Let's see. Ruth. Ruth, is Julio, ¿puedo decir el nombre de un masculino? O decir he. Is Julio a doctor, Ruth? No, he is not. Ah, bien segura. ¿Se conocen? I don't know. Ok, ok. Puede decir I don't know, ¿verdad? Si no sabe. O no, he's not. Así como lo dijo ella segura, ¿verdad? No, he's not. Ok, Julio. Are you a doctor, Julio? No, I'm not. No, I'm not. Ok. Si yo quiero preguntarle, entonces, ¿qué es? Porque aquí se lo estamos preguntando yes y no, ¿sí? Solo responden sí y no, sí y no. Pero, teacher, ¿y cómo le pregunto? Entonces, Julio, ¿qué eres? Si no eres un doctor, ¿qué eres? ¿Cómo se pregunta eso? Eso ya lo vimos en la clase pasada con las WH words. What do you do? Esa es la pregunta, ya usando las WH words. Cuando es más específico, usan las WH words, ¿ok? What do you do, Julio? I'm business administration. I'm business administration. Wow, bien se sabe su profesión en inglés. Yeah. Vamos a ver, Héctor, what do you do? Sorry, I'm lawyer. I'm lawyer, ok. Elizabeth, what do you do? I'm business manager. Oh, wow. Entonces saben su profesión en inglés. I'm business manager. Okay. Ramon, what do you do? I'm accountant. I'm accountant. Okay. ¿Quién más? Vamos a preguntar más. Pero escuchen la pregunta. What? William, what do you do? ¿Qué serio ha venido, William? No ha cenado todavía. Todavía no. Ok, William. I'm lawyer. Sí, sí se dijo, ¿verdad? José, what do you do? I'm lawyer. Ok, por eso está serio. Vidal, what do you do, Vidal? Es el dueño de Vidal Season. What do you do, Vidal? Yes, I am a contractor. Accountant. Ana Lilian, what do you do? How do you say auditor? Uh-huh. Auditor. 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 Okay. I'm auditor. Okay. Erivin, what do you do? I am auditor teacher. Oh, you too. Okay. Very good. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, dígame, Yanita. Dígame.
Usted dijo que la contracción de podría ser you aren't o también you're not. Yes. Y con el I am, ¿cómo lo hago? De la otra forma. En el ejemplo está no, I'm not. Solo no así. Con el I am no se puede hacer de otra forma. Ajá. Ha dado una gran duda porque... Ajá, buena pregunta. Buena pregunta. Con el I am no se puede de otra forma. Solo I'm not. ¿Ok? Ok. Gracias. Así se puede de dos formas. Ya saben. Ok. Entonces, si ustedes prestaron atención, ¿cómo les estaba preguntando a cada uno? Yo decía, what do you do? Usando una WH word. ¿Sí? Pero lo que quiero es que vean la diferencia. Teacher, ¿cómo pregunto más específico? Con WH word. ¿Y cómo pregunta solo de sí y no? Usando solo el am, is y are. ¿Estamos? O sea que hoy la clase es más fácil que la vez pasada, porque la vez pasada tenían que usar WH words, ¿sí? Y ahora no. Solo usa tres. Am, is, are. Solo esas tres. ¿Ok? Seguimos. Let me see. Aquí. Is Yanira a doctor? ¿Puede decir is Yanira or is she? Is she a doctor? No, she isn't. No, she isn't. Or no, she's not. Not. Cualquiera de las dos. No, she isn't. Or no, she is not. She is not. She's not, she isn't. She's not, she isn't. Cualquiera de las dos. O sin contraction. No, she is not. Is not. ¿Verdad? Pero la contraction es para hacerlo más corto y hablar más rápido. Ok. Seguimos. It. El it, recordemos que se usa para las cosas. Coloquemos mute a sus micrófonos, please, porque escucho ahí las noticias de Cuatro Visión. Teacher. Dígame. ¿Y el it también se usa para los animales? Sí, perfecto. Solo las cosas. Para animales también. Perfecto. Gracias por la aclaración ahí. Sí, se usa para cosas y animales. Entonces, decimos, es it, imagínense que yo tengo aquí un perrito. Imagínenlo, ¿verdad? ¿Es it my dog? ¿Qué me van a responder? ¿Es it my dog? Yes, it is. It is. Ajá. Yes, it is. Yes, it is. ¿Es it a cell phone? Yes, it is. Yes, it is. Ok. Déjeme ver. ¿Es it shampoo? No, it's not. No, it's not. ¿Ah? No, it's not. No, it's not. Es de mi bebé, por eso tiene a Mickey. No, it isn't. Ok. No, it va a decir, la teacher toma agua en un vasito de Mickey. No, ya los estoy conociendo, que son tremendos algunos aquí. Sí, porque dijeron que yo me había ido a cenar aquel día, ¿verdad? Ajá, los tengo en la mira. Ok, no, entonces, ¿era un shampoo? ¿Es it a shampoo? No, it isn't. No, it's not. No, it's not or no, it isn't. Very no, good. No, it's not. Okay. Se llama water bottle. Okay. Water bottle. Water bottle. Okay. Seguimos. Are we, incluyéndome a mí, are we teachers? No, no, we aren't. No, we aren't. No, we aren't. Solo usted van a decir. Okay. No, we aren't. Okay, only you. Are you studying in the university? No, I'm not. No, I'm not. I'm not. ¿No están estudiando? Yes, I am. Ah, ¿quién dijo yes, I am? Saraí, ¿verdad? Saraí. Solo Saraí está estudiando. Es the youngest. ¿Quién dijo yo también? Ada. Ada. Por eso es que son las chicas más superpoderosas aquí, que llegan cansaditas a su casa. Estudian y trabajan. Le van a dar una lección a todos. Ok.
Seguimos. So, are you studying at the university? Ada y Sarai dicen, yes, we are. Pero los demás, yes, we are. No, we aren't. No, we aren't. Gracias a Dios, dicen los demás. Gracias a Dios. Y ahí, working at night? Are you working at night? No, I'm not. No, we are not. No, we aren't. Si ustedes se fijan, le voy haciendo un poco más larga la pregunta, ¿sí? No solo, are you teachers? Are you students? Are you big? Are you small? No, sino que usted puede ir haciendo más larga la pregunta. Are you working at night? Dijeron unos que sí, otros que no. De ahí, are they, digamos que hay un grupo de personas, o sea, ellos. Are they trying to get a certificate to graduate? Are they trying to get, or another one, are they trying to get a passport to travel to Europe? Estoy haciendo más larga la pregunta. Ustedes pueden hacer eso. Are they trying to get a passport to travel to Europe? We don't know. No. We don't know. A Eraibi le sale más fácil decir we don't know que responder. Ajá. No, they aren't. Or yes, they are. No, they aren't. Okay. Okay. Because we are in a pandemia. Oigan a Saraí. Saraí extendió la respuesta también. Usted puede extenderla. O sea, usted dice sí y no, y luego da el because. Si usted dice que no, ¿por qué dice que no? ¿Sí? Because, como ella dio la razón, because we are in a pandemic. ¿Ok? Ok, very good. No, pero todos están viajando. Sí, solo usted quizás no viaja. Usted váyase para Europe si quiere irse, porque está abierto el paso. Ok, seguimos. Okay. Bye. Ahora, chicos, vamos a la... ¿No questions? ¿So far? No. 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 Una pregunta, teacher. Ok, William. Se me voy a adelantar cuando hice una pregunta de noche. Es working y no work. ¿Cuál? Lo digo, are you working at night? Are you working at night? Están trabajando. Trabajando. Cuando usted usa ing, continuo. Si yo quiero decir, ¿trabajas? Do you work? ¿Ok? Do you work? Sí, es que yo había entendido la pregunta mal, entonces. Ajá. ¿Están trabajando por las noches? Are you working at night? Ok. Continue. Let's continue. Vamos a la siguiente parte. Ah, bueno, no sé si querían copiar algo de acá. ¿No? Ya lo copiamos. Eso, bueno, muy bien. Copié. Vale, ahora es su turno, chicos. Vamos a hacer una conversation. Vamos a comenzar por los líderes. A ver, ayúdenme, ¿quiénes son los líderes de la clase? A ver si ya los marcaron. Maggie. ¿Qué hice? Ok, ¿quién más es líder de la clase? Saraí. Saraí, necesito un varón. Ok, Eraibin. William. Ah, ¿qué dijeron? William o Eraibin, Julio. Eraibin. Julio. ¿Verdad? Ya los tienen fichados, chicos. Vale, vamos a iniciar. Entonces va a ser conversación Maggie con William y Eraibin con Saraí. Vaya, vale, así queda. Para darles ejemplo a los demás, y los demás después van a ir haciendo sus turnos para que vean cómo lo hicieron ellos. Vaya, pónganle ahí, ¿verdad? Chile, salsa, de todo a esa conversation, ¿ok? Como que están comiendo tacos. Porque no he ido al mercado. Si usted no va, la esposa manda, William. Vaya, seguimos. Se lo fregaron. Vaya, ok, vamos. Tom es William y Lia es Maggie. Ok. Hi, good evening. Maggie, are you a new student here? Yes, I am. My name is Lia. My name,
¿Usamos los nombres que están ahí? O los sí, nombres? Sí, sí. Usen los nombres que están ahí. Okay. My name's Tom Sánchez. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sánchez, right? Oh, Marta Sánchez isn't my mother. She's my sister. Oh, okay. Okay, very good, very good. Okay, si ustedes se fijan ahí, are you a new student here? Yes, I am. My name is Leah. Or you can say my name's con contraction. ¿Sí? My name's Tom. Puede decir is or names. Aquí va en contraction. Oh, I think I know your mother. No, mother. No sé si mother. Mother. Ma. Tiene que abrir la boca. Mother. She's Marta Sánchez, right? Oh, Marta Sánchez isn't my mother. Tienen que hacerlo como más expresivo, chicos, ¿verdad? Más expresivo. She's my sister. She's. Aquí usaron isn't, una contraction, isn't, y usaron she's, ¿verdad? Ahí están sombreadas el verbo to be, ¿ok? De lo que estamos hablando ahorita. Seguimos. Conversation two. ¿Quiénes eran? Yo. ¿Ok? Con Sarai. Yes. Ok, Sarai. Hi, Sarai. Are you a new student here? Yes, I am. My name is Sarai. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Oh, Marta Sanchez isn't my mother. She's my sister. Oh. Ok. Me encanta la risa de Sarai. Ok, vamos a poner a otro más. Ok, Ada, para que no se nos duerma Ada, está cansadita. Excellent job. Thank you, Sarai y Raimi. Good job. Ahora, Ada con, vamos a ver con quién. Vamos a ver. Con Héctor. Hi. Are you a new student here? Yes, I am. My name is Leah. Nice to meet you, Leah. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Oh, Marta Sanchez is not my mother. She is my sister. Oh. Oh, okay. Very good. Thank you. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? ¿Tienen miedo participar? Por eso es que estos chicos son los que más yo, se miran. Yo quiero. ¿Quién? Dígame el nombre. Aranza. Aranza, eso Aranza, así se hace. ¿Y quién más? Un chico. Yo. ¿Quién yo? Julio. Julio, vamos Julio. Faltaba Julio. Ok. Ok. Are you a new student here? Yes, I am. My name is Leah. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Oh, Marta Sanchez isn't my mother. She's my sister. Oh. Good, good. El O es así como, ah, okay. Sí, así está bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Último. Último round. Good job. Todos lo han hecho bien hasta ahorita. No he tenido que corregir pronunciation. ¿Alguien de los que no participan mucho y quiera participar y practicar? Hay un montón de personas con cámaras apagadas. Uh-huh. Vamos a ver. Yo, teacher. ¿Quién yo? Vidal. Muy Vidal. Bien, Vidal. Muy bien. ¿Quién más? Una chica. Yo, teacher. ¿Quién yo? Sara. Sara, muy bien, Sara. Hi, Sara. Hi. Are you a new student here? Yes, I am. My name is Sara. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Margarita Ray. Marta Sanchez is not my mother, she's my sister.
Oh, very good, very good. Thank you so much. Okay, ahora, usando esta conversación, permítame, déjeme ver qué hay después. Aquí, antes de eso, vamos a ver eso. In a contraction, you use apostrophe, okay, to replace the letters, para reemplazar la letra. For example, am, ¿verdad? ¿Cuál letra se reemplazó acá? La A. I'm a student. Sam's from China. Aquí reemplazaron la I. Sam is or Sam's from China. They're, ¿cuál reemplazaron acá? ¿Cuál letra? La A, ¿verdad? Entonces, la inicial, ¿verdad? Del verbo to be es la que se reemplaza siempre. En lugar de poner la letra, usted coloca el apóstrofe, ¿verdad? En am, no coloca la letra, la vocal. En is, no coloca la vocal. Y en are, no coloca la primera vocal, ¿verdad? Eso es todo. Para que aprendan cómo va el orden, ¿verdad? De la contraction. Ok, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Ahora les toca practicar a ustedes. Quisiera que hagan una conversation, ¿verdad? Parecida a esta. Pero usen otras cosas, como digamos están hablando en la universidad o están hablando en sus trabajos, etcétera. Cualquier cosa. Usted tiene que elegir de qué va a hablar, ¿sí? Hagan una conversation, please. Traten de usar el verbo to be lo más que puedan y preguntas y respuestas con yes y no. Hagan algo chistoso. Están inspirados, ya lo vi.
Have you finished? Maggie levantó la mano. También solo Maggie. Ah, wow. Okay, very good. ¿Quién va a iniciar? Maggie, las ladies first. Okay, Maggie. Okay. Hello, are you a model? No, I'm not. I'm a physical bodybuilding. Oh, I believe to see you in the Simmons Passarella. Maybe your twin. Okay, nice to meet you, see you. Excellent, excellent job. I believe, or I would like to see you, or I want to see you. Believe is like when you, es como, no es como yo creo, no, el believe es, ¿qué quiso decir con el believe? Eso. No es yo creo, el believe yo, es de I creencia, think. Ajá, I think, el believe es de creencia, ¿verdad? Este, yo creo en Dios, por ejemplo, I believe in God. I think. Entonces, I think es de pensar, sí, de creer, pero de en pensamiento, ¿ok? I think to see you. Is that correct? I think I will see you. Voy a verte. Creo que voy a verte, ¿ya? Or I would like to see you. I would like to see you. Me gustaría verte, ¿ok? No, entonces no. Lo que yo quería decir es, me pareció verte en la pasarela de Simán. Entonces es, I think I saw you. I saw you, S-A-W, saw you. Okay. Creo que te vi. I think I saw you. Pero muy bien, todo lo demás estuvo perfect. Seguimos con William. Aquí lo que tenemos que es que practicar es el verbo to be, ¿verdad? El uso de las preguntas y respuestas con verbo to be. Ok, William. Hey, are you Camilo Sesto? No, I am not. What's your name? My name is Cifredo Reyes. Oh, I think I know your mother. She's Lorena Peña. Oh, Lorena Peña isn't my mother. She's my wife. Okay. Oh, no era la mamá, era la esposa. Oh, estaba bastante old. It's an old girl. Okay, thank you, William. Ya le pusieron un poquito de chile a los tacos. Okay. Vamos a ver, ¿qué dice Erivin? Hola, no me van a estar vigiando mañana. ¿Quién? Ya se asustó, ¿eh? Ajá. Ok, Erivin. Y los demás, aprovechen a participar. Hay que levantar sus manitas si ya terminaron. Erivin, are you there? Here is my example. Yes. Okay. Hi, Sandra. Are you the new clown here? No, I'm not. So, what do you do? I'm the new mayor of San Salvador. And what's your second name? My second name is Berta. And who's your mother? It's Laura. Where do you live? I live in San Salvador. That's it, teacher. Excellent. I like it. Thank you so much. Okay. Aranza? Se parece un poco a la anterior. Okay. Hi, are you live in San Salvador? Hi. Are you? No, I'm not. Wait. Live. Are you living? Okay. Ah, okay. Are you living in San Salvador? No, I'm not. I live in Santa Ana. Mm-hmm. Oh, okay. Is in the west the country, right? Yes, it is. Good. Mm-hmm. Okay. It's in the west of the country. Okay. Very good. Thank you, Arata. Julio. Okay. It's similar. Okay. Are you working here? No, I'm not.
I work in the hospital near to here. So what's your name? My name is Jackson. Oh, nice to meet you, Jackson. Nice to meet you too. Good. Are you from San Camilo? No, I'm not. I'm from Santa Tecla. Okay, see you later. See you. Great job. Thank you. Si yo no los corrijo es porque está bien, ¿verdad? Ok, seguimos con Claudia. 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 Claudia, Claudia. Hello. Hello, Claudia. Are you a new employee? Yes, I am. My name is George. My name is Dana. Oh, you are a doctor? No, I am a nurse. Are you a doctor? Remember? You are es oración. Are you al revés, ¿verdad? Ah, okay, okay. Oh, are you a doctor? No, I am a nurse. Okay, thank you very much. No, I am not. I'm a nurse. Nurse, okay? Okay, thank you. Let's continue with Ada. Ada, Ada. Y luego Sarai. Dice, are you a famous person? Yes, I am. My name is Pepe and I do the best pizza in the world. Whoa, I am Ada and I love eat pizza. Uh-huh. Are you ready for the eat the best pizza in your life? Of course, I'm ready. Do you like the pineapple pizza? No, that's not my favorite pizza. My favorite pizza is pepperoni pizza. Okay. Por ratito pequeñito la escuché. Está muy bien su conversación, es larga. Solo que hay que usar más el are you, you are. No, sorry, are you? Yes, I am. No, I'm not. Okay. Okay, muy bien. Seguimos con Sarai, luego Ana Lilia. Okay. Are you a new dancer here? Yes, I am. My name's Sarai. My name is Peter, like the movie. Which movie? Mm-hmm. Peter the Eel. Oh, I have not seen. What's the movie about? It is about a dancing eel, and everyone says me that I dance the same. Okay, okay. Thank you so much, Sarai. Ana Lilian. Okay. Are you play basketball? Are you playing? Are you playing? Playing. Are you playing basketball? Yes, I am. I am playing basketball every day. Really? Is that tired? Oh no, this is fun. Perdón. Oh no, that is fun. I practice basketball too. Oh. Okay, thank you. Casi no le escuché el are you, yes I am, or no I'm not. Solo una hizo, ¿verdad? Una pregunta. Solo una, yes I am. Uh-huh. Okay, very good. Hay que usarlo, ¿verdad? Hay que usarlo. Okay, bueno, vamos a parar un ratito. ¿Nadie más quería participar? ¿No? Morena, ¿está claro el tema? Ramón. Juan, ¿sí? ¿Hicieron sus conversations? Yes. ¿Y ahí los demás? Héctor, ¿está claro el tema? Me gusta esa manita ahí, ¿verdad? Excellent, ok. ¿Es difficult or simple? ¿You got it? Yeah. ¿You got it? Simple. Yes. Ok, very good. Ok, Sarai me va a ayudar a presentar la plataforma. Ok, Sarai. Ya nos habíamos puesto de acuerdo con Sarai. Ok. Ok. Ya habíamos planeado hacerles algo a estos chicos. Inspiración. No, era invitarlos a café, a todos. Bueno. Todos toman café, ¿verdad?
No, Maggie no, dice. Ramón tampoco. Coca-Cola, dice Ramón. Yeah, Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. Teacher, voy a detener. Sí, aquí. Yes. Okay. Ya los veo a todos. Vaya a estar ahí. Me comparte, por favor. Estamos en el 3.1, creo, ¿verdad? 3.1 o 3.2. Una de esas dos. Para que todos vean que estamos al día con el tema y que no se preocupen y avancen si quieren avanzar. 3.1. Where are you from? Esa es pregunta más específica, ¿verdad? ¿De dónde eres? Where are you from? Ok. Y luego sigue el midterm, el primer examencito. Ok, dice instructions, complete the conversation. Ok. Are you from Seoul? Dice la conversation. 3.1. Ahí están preguntando, yes, I am. No, I'm not. Ok. For example, le digo yo a Julio, Julio, are you from Santa Ana? No, I'm not. I'm from San Salvador. I'm from San Salvador. O le puedo decir, are you from Los Angeles? Elizabeth, are you from the United States? No, I'm not. ¿Ok? Y si me quieres especificar, I'm from El Salvador. Okay? I'm from El Salvador. Ok, Héctor, are you from Mexico? No, I'm from El Salvador. No, I'm not. I'm from El Salvador. No, I'm not. Ok, Juan. No, I'm not. Juan, are you from Nicaragua? No, I'm not. I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Okay, very good. Coloquemos esa conversation y vamos a ver. Solo la conversation y luego lo detenemos. Yo te vigilaré. ¿Quiénes ya hicieron esta parte? No. ¿Aún no? Perdón. No. ¿No lo han hecho? No. Ok. Ah, muy bien. Eraibin, Julio, ¿ya lo hicieron? Elizabeth. Muy bien. ¿Quién más? Maggie, ¿ya lo hizo? No se escuchó la conversation, ¿verdad? Vale, lo voy a leer yo. Ahí déjele pausa. Solo me le quita lo de abajo, por favor. Dice, are you from California, Jessica? Well, my family and I is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Ok, ahí está una conversación en la cual ellos están hablando de dónde son, ¿verdad? Vaya, le quita eso, por favor, el video y vamos a ver qué sigue en el 3.2. 3.2. El 3.2 se trata, dice, el objetivo, ¿verdad? In this class, you will learn how to form negative statements and yes-no questions with the be. Es lo que vimos hoy, ¿verdad? Así que usted ya puede avanzar e irse más lejos si quiere. Entonces, sigue 3.3. Ok, en el 3.3 está, dice, negative statements with yes, no questions. Es el tema que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Negative statements with yes, no questions. Usted coloca yes, yes o no, no. Ok, ahí está, lo que les acabo de explicar. ¿No hay ejercicios ahí abajo? No, ¿verdad? ¿No hay ejercicios? No. Solo es la explicación del tema. Y luego, 3.4. O sea que ahí usted se puede volver a ver el video y recordar de qué se trató el tema de hoy. O se salta el video y comienza a hacer los ejercicios de un solo, ¿verdad? El 3.4, el knowledge check.
Vamos a ver, vamos a hacer uno, dos. Dice, complete the conversation, write the correct answer. Conversation one. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? ¿Qué sería ahí? Yes, we are. Ahí vemos que ya lo hice, ¿verdad? Yes, we are. Oh. ¿Cuál es la pregunta? Número dos. Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Mm-hmm. Okay. ¿Cuál sería la respuesta? No. No, I'm not. No, I'm not, ¿verdad? Pero ahí dice plural, plural. No puede ser am, porque el am no es plural, ¿sí? No, entonces sería, no, we are not, ¿verdad? No, no somos, no somos. O sea que le preguntó el you en una forma plural, ¿verdad? Es lo que vimos al inicio. Y luego dice, vamos a ver, resolvámoslo todo, para que vean que está muy fácil. From Kyoto. ¿Cuál sería la pregunta? No se puede decir de ya. Are you from? Are you from? Are you or are they? Sí, pero vamos a ver. Are they from Kyoto? Veamos qué dice la respuesta. Conversation two. Laura is from the. Uh-huh. Are they from Kyoto or are you from Kyoto? Prueben con cualquiera de las dos. Are you or are they? Si te está preguntando que si son ellos. Conversation two. Yo he probado y no me da mal la respuesta. Are they? Entonces tiene que ser are you, ¿verdad? Teacher, pero no, esa no es afirmación porque no tiene signo de interrogación. Muy buena aclaración, Ramón. Miren. No es pregunta, chicos. No lleva uh-huh. signo de interrogación. Por eso yo le había puesto sí. they are, pero... They are no, from Kyoto. Or we are. I am from... I am from... Ajá, I am yo from le, Kyoto. No, como dice plural, teacher, tendría que ajá, ser... Ajá, plural. Plural no puede llevar ajá. el I. Muy bien. Ajá. Todo yo le había puesto... Le había puesto they are y me salió mala siempre. Entonces, pruebe con we or you. Acuérdese que hay dos más opciones, ¿verdad? We are. We are. Ajá, sí, porque con you también y no. Entonces, ah, pues, pero lo importante es que ustedes vayan viendo que hay opciones de plural. Tres opciones de plural, uh-huh. ¿verdad? Ya sea el you, el we y el they. Y lo que dijo Ramón, perfecto. Usted tiene que verificar si es pregunta o no es pregunta, ¿sí? Uh-huh. Y ahí hay un punto, uh-huh. no era pregunta. Vaya, seguimos. Vamos haciéndolo para que los que les cuesta hacerlo vean que está fácil, ¿verdad? Y que tienen que ir verificando detalles pequeñitos. Vaya, luego dice en la siguiente, ¿qué pasó? ¿No le da...? No, ¿verdad? Sí. Tiene que enviarla para que se la califique. Bueno, ajá. pero no vamos a completarlo porque para ver. Falta bastante. Ajá. ¿Falta bastante? No, sigamos en la última. Luego dice, is Laura from the United States? Ok, era is ahí, ¿verdad? Yeah. Vamos a llegar hasta ahí. Ok. Ya vieron, ¿verdad? Está fácil, ¿sí? Con lo que vimos hoy en la clase, va a completar, ¿sí? Si es pregunta o si es oración, usted tiene que estar justo. Vaya, cerramos acá. Cerramos la plataforma porque todos le están copiando. Ajá, ya los vi que están ahí agarrando apuntes. Ya lo escribieron en su cuaderno. Así voy a ir a responder, dice. Capturas. Screenshot. Ajá, vaya, ok. Bueno, no sé si hay dudas o comentarios, algún comentario, chicos. ¿Todo bien? Are you okay? Yes. Is it? You got it? I got it. Pero veo que Ruth tiene la manita levantada. Do you have a question, Ruth? No. Okay. Es por la indicación anterior. Ah, okay. Y de ahí, todos, ¿estamos bien? You got it. I got it. Okay, muy bien. Entonces, practiquen. ¿Sí? Yanira, dígame. Tengo una duda. Dígame. Estuve respondiendo las preguntas
Pero algunas me las daban malas porque tenían que ir contactadas. También, tienen que verificar. ¿Y por qué no me tomo como válida la forma larga? Quizá, como la indicación quizá quiere que sea contractada, ¿verdad? Así debe de ser, como lo pide, ¿verdad? Prueben de varias formas. Si no se lo toma de una forma, tiene que ser de la otra, ¿verdad? Ah, ok. Ok, bueno. Y no se los olvide, bueno, usar, ¿verdad? Contractions, ver si es pregunta o si es oración, y también si es plural o singular. Son varias cosas que usted tiene que ir verificando. Lo importante es que ya vimos el tema, ¿verdad? Y está bastante fácil. Lleguen hasta ahí, chicos. ¿Tres puntos qué era? Cuatro. Cuatro, miren, bien avanzado. Y luego viene el midterm, el examen. ¿Ok? Así que, chicos, nos vemos mañana. Avancen mucho. No se me queden Esa, atrás. Una consulta nada más. ¿Y ese examen es similar a este ejercicio o, por decirlo así, ¿cómo es? La respuesta, así va a calificar, digamos, ¿cómo? Si... Lleva de todo. Ya lo hizo Elizabeth. Ya lo hizo. Es de todo. Todo lo que se ha visto desde el inicio. Como es un midterm. Lo que me refiero es que se puede, digamos, si se corregir. Uno, se corregir. Ajá. Sí, no sé. ¿Sí? Ok, se puede corregir. Ok, pero no hagan trampa, no corrijan. Ustedes vayan seguros. Ok, see you tomorrow. Vayan a comer. Bye bye. See you. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Sueñen con inglés. Que están hablando en inglés. Yes, of course. No, sí se sueña. Bye. Se sueña, ya van a ver. Algún día van a soñar en inglés, que no hablan en español. Oh, nice. Es cierto, eso pasa. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Gracias, Araí. Ay, se me fue. Good night. Good night. Good night. Good night, Hector. Bye bye.